Muy buenas a todos, pistachitos salados vampíricos. Estamos en un nuevo vídeo de Lord of Shadows 2. Y bueno, seguimos detrás del encapuchado. Que yo sigo diciendo que es el nieto de Drácula. Y qué casualidad que se cae esto para podernos subir por ahí. Congelando. ¡Ah! Claro, al cargarla, al salirme, por el tema del, de ver si el vídeo se ha guardado bien y tal, pues los bichos han cargado de nuevo. Hay a mi witches aquí dentro. Pero agradecido que me den una vez. Vale. Otra tanda de Quincy. Lo típico que es de tiempo, vale. Bien. Como odio estas tonterías, hostia. ¿En serio? ¿En serio? Mira qué guapetón. Qué gratis esto. Tengo un cohete, sí. Vete de gabutano, venga. Joder. ¿Y no podía cargarme una pared o una ventana de estas? O sea, tanto... Es que no entiendo estas cosas. No me podía cargar una ventana. Mira, si se ve la luz por ahí, no podía cargarme una de esas y ya está. Y todo happy. O cualquiera de estas. Madre que te parió, juego. Oh, Dios.
Vas por aquí, pero yo no quería tirar por aquí. Algo de desafío de Clay 2. Acabo de volver a la calle, me lo parece a mí. Hostia. Pero ahora podemos subir por el lateral. Sí. Por favor. De puntos a ricos ricos, pero puñado grande de puntos, 15.000. La parte de Gabutano ya la hemos destruido. Volvemos al sitio de antes. Me tiré por donde no había que tirar. Y una vez tirado ya no había vuelta atrás. ¿Qué bichos hay abajo? Necesario total. Hostia. Con una cadena. Sí, es un Belmont. Este es un Belmont. Pero total.
di la vuelta y me quedo loco. Me está siguiendo el gigante. Mira, el puto salto doble. Lo sabía. Y ahora me va a tocar a mí enfrentarme al asqueroso este. Espera, a ver. A ti te voy a dar con esto. No sé si le quitará mucha vida o vas a ver. Atácale con magia limitada. Ahora va a entrar en frenesí otra vez. Yeah.
que sin magia ya me dirás cómo le eches. Le parto la cara yo a esos bichos. A esos bichos. A esos bichos. Vale, no, eso. Perimeter secured. Soldado, no. Estoy en un pequeño problema. Y que lo digas. Y que lo digas. Un problema, no sé de qué hablas. ¿Qué me estás contando? Reírle, sí. Un reloj por aquí, no sé con qué lo voy a matar. No es humano, no, no lo sé. Pues me he metido en un berenjenal epiquísimo. Soltan un reloj, bastardo. Relojito. No tengo ni magia ni nada. Puedo comprar relojes y tal, no me preocupan los bichos estos para nada. Qué mala baba el que te saca después de una batalla con un boss, el que te saca dos robotrines de esos de golpe. Qué mala baba. Vale, estoy en el pues de lujo. De lujo. Estoy al lado de la tienda. Perfecto. A ver. Que me curo del todo. ¿Qué tal? Ahora voy a comprar. Madre mía con los robotrines. La madre los parió. Tú, secuaz. Clink. Welcome to my humble shop, sir. My humble shop, sir. You have excellent taste, sir. Thank you. Come on, dragon. Great job, sir. Pues ya está. A pleasure to serve you, my lord. Me sobra pasta. Bueno, punto de experiencia escapada. Me voy a subir a la habilidad del látigo también.
leche de zona con los dos robots. Que encima no uno, dos. Fújate los wikis. Bueno, más o menos sé lo que tengo que hacer. O sea, uso un reloj para los tres soldadicos. Y una bola de estas que me da habilidad mágica infinita para los dos robots. Con eso yo creo que puedo matarlo. Sin muchos problemas. ¿Dónde cojones he aparecido? En el mismo sitio. Entonces, porque el mapa me... Los robots por ahora. Surround him. Dos robotrines han desaparecido. No, no han desaparecido. Porque si no, no le doy otra explicación a esto.
Pues ya está. La madre que los trajo. Entiendo esto. Sí, que entiendo. Acabo de cambiar de zona. Como vuelvan a aparecer los robotines por aquí, me voy a reír. Pero vamos. Creo que no está escrito. Sí. Me voy a reír, vamos, como un loco. Dime que hay robot. Están los normales. No, de los normales nada, están todos. Hostia. Pues nada, ahora volveremos cuando haya limpiado esto otra vez, porque soy idiota, así de simple. Ahora vamos a comprar, volvemos a matar a todos los enemigos y ahora volvemos hasta ahora. Vale, ya hemos vuelto a limpiar esto. Joder. Vuelta a sufrir. Madre mía. Es que lo veas, está minado de robotrines y su puñetera vida. Para estas partes no hay sigilo, tócate los huevos. Un puñetero, un malo con armas de fuego, no. Para cinco, o sea, no, para uno sí, para cinco no. Me parece que por aquí no es. Subido por aquí, pero yo no puedo subir por aquí. Como la máquina bien ve. Y me dice, pues tira por aquí. Tira por aquí, pobre idiota. ¿En serio? Por aquí, pero... O sea, pero por ahí arriba, si no es por aquí... Te vi. Claro, como el otro tiene alas de ángel, pues... Claro. Puede hacerlo guay, yo no. Yo tengo que joderme y sufrir. ¿En serio? ¿Uno de estos? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, al menos esto que me llevo. Además, lo peor que creo que es la casa de Drácula. O sea, no tengo la llave ni para mi puñetera casa. Ah.
Podrías correr un poquito más, digo yo, ¿eh? Todos los simbolitos estos. Pero este no, no puede ser un acólito de Satán, joder, si... Be careful. There is a tremendous power close to you. It's not the acolyte. It's something else. Belmont. Something I have not felt for. The Brotherhood of Light. Its force is affecting my abilities. I did not expect this. Se ha llenado esto de sellos. Sinister powers will not work here. Darkness shrouds your soul. Sin poderes es imposible esto. Your sinister powers will not work. Pues me lo tragas sin poderes. Hostia. Reliquias tampoco tengo. Your sinister powers will not work here. What kind of abomination are you? Your sinister powers will not work here. Ya me dirás cómo me cargo yo a... Darkness shrouds your soul. I defeat you. You won't get past here.
I will not fail in my mission. I will not give up until I defeat you. Where others failed. Es eso. Aléjate, aléjate, eso no es bueno. ¿Se acaba de hacer gigante? Tendré que destruir las piedras. Llama al abuelo. Es superviviente. ¿Y qué cojones hacen supervivientes aquí? Vete tú a saber. I'm Victor. Victor. Victor Belmont. Lo sabía. Commander of the Brotherhood of Light. Comandante. ¿Comandante? Protector of humanity. And the last of my illustrious bloodline. We thought you were dead. I'm immortal, warrior. Something you Belmonts don't seem to understand. We're hiding people here who haven't already been infected. I don't know how much longer we can hang on. Not long. Take it. Antidote. It's an antidote to the infection. Wait. Whose side are you on? I stand alone. You helped me. Maybe I can help you. You're looking for the acolytes, are you not? Exacto. You know where they are. Not exactly. But I do know how we could flush them out. Follow me. Sígueme. Y lo del antídoto no se lo da a nadie. Si ahora nos matan a los dos, pues... ¿Qué es esto? We have to get away from the church. Follow me. Mira, la lucha con el Belmont ha estado guay. Sí, ¿para qué negarlo?
We must continue. A ver, lo vamos a dejar aquí. Joder, me ha dejado tieso de objetos. Pero tío, al menos tengo relojes. Bueno, lo dejamos aquí.